勝のうち3勝6敗と公式戦はスーパーバンタム級リミット122パウンド大橋ルゾク、現在の世界ランクは WBO 世界スーパーバンタム級第12位、またバンタム級における世界ランクは WBC と IBF で第4位、第35代の元 OPF 東洋太平洋スーパーフライ級、そして2階級制覇、第49代の元 OPF 東洋太平洋バンタム級チャンピオン、また元 WBC 世界バンタム級暫定チャンピオン、今夜の試合は現在保持する王座の初防衛戦、 WBO アジアパシフィックスーパーバンタム級チャンピオン井上タックマそして青コーナー、プロ成績は38戦28勝8敗に引き分け、28勝のうち16勝が残ると、公式計量は同じくスーパーバンタム級リミット122パウンド川崎新田ジム所属、現在のランクは WBO アジアパシフィックスーパーバンタム級第5位、また OPF 東洋太平洋スーパーバンタム級第1位、今夜の試合は保持する王座の3度目の防衛戦、第44代日本スーパーバンタム級チャンピオン豊橋Bueno, listas las presentaciones. Furuhashi, campeón. También Takuma Inoue. Y como son las culturas, hermano. El aplauso más grande que se dio en el ring fue para el referí. Aquí lo vemos. Llevaba porra el señor, el tercero sobre la superficie. Escuchamos las indicaciones. Ay, papá, lo que se viene. Ya se las dimos en los vestidores, así que no vamos a hablar mucho. Vamos a pelear. Ahí está la franela, la camiseta que hablaba Mariale. La vimos ahí, uno del equipo de Takuma Inoue. Y nos metemos en la guerra. Vamos en esta batalla de 12 asaltos de acción y adrenalina. El hermano, y le abre boca primero con Takuma Inoue. Usted lo ve con pantaloncillo blanco, verde, vivos en negro. Y de cuadritos ahí en negro para Furuhashi. Sí, le echó estilo, ¿no? El señor Furuhashi. Hoy la tiene complicada contra Takuma Inoue, que va replanteando su carrera. Ya le vimos ahí en Líderes Mundialistas. No tuvo el éxito esperado y ahora comenzó bien con ese ganchito de mano izquierda. Sí, es un combate complicado para Takuma. Takuma boxea bien, pero no es muy pegador, es un poco pequeño para Super Gallo, y Furuhashi es un guerrero que va a salir para adelante a pegarle todo lo que pueda, pega duro, y lleva 11 combates seguidos sin perder. Sí, señor. Aquí lo vemos en esta primera de cambio, haciendo su tercera defensa de ese cinturón japonés Super Gallo. Para Furuhashi, ya un veterano de 34 años de edad. ¿Cómo que veterano de 34? ¿Qué pasó, Rena? Ah, veterano. Sí, qué jovenazo, triste es el flor comentario. Oye, casi 40 peleas, ¿ah? ¿Eh? Para Furuhashi, que le ha metido aquí presión. Uppercut venenoso por ahí de Takuma. Con la mano izquierda como upper, gancho y jab. Ahí lo vemos trabajando bien con la mano izquierda. Aparte, el hombre se hizo su highlight hoy cuando dijeron, oye, va a pelear, vamos a hacer unos highlights ahí a Furuhashi. Dejémoslo en experimentado. Veterano en Venezuela es complicado. Después les cuento. Ahí espero breaking news. Espero breaking news ahí pronto. Sí. Un upper. Bonito. Primero el jab, Mariale, y luego el upper lo preparó por ahí Takuma Inoue.
Y no está esperando para tirar las manos en el momento preciso en el que Furuhashi entra. Cuando llegó a las cuerdas, Furuhashi se sirvió bien pegando las partes blandas, pero Inoue en la distancia ha mantenido el control de lo que va de este round. Primer asalto. Desde Japón estamos en vivo con ustedes. Son tres combates lo que hoy tenemos en esta cartelera. Este es el primero de ellos. Y cerramos con Nonito contra Inoue. Soltando el jab, trabajando, moviéndose. Takuma Inoue se lo quita de encima y ahora van al amarre. Y por ahí van a terminar este asalto número uno con el campanazo en vivo en ESPN Knockout. De regreso con ustedes. Gracias por acompañarnos hoy tempranito. Amanecemos con buen boxeo desde Japón. Naoya Inoue contra Nonito Donaire. Ahora tenemos aquí a su hermano. Takuma Inoue en una pelea complicada y suelta bombazos desde el arranque. Chava, ¿cómo estuvo tu tarjeta? 10-9 para Takuma Inoue, conectando mejor, sorprendiendo, mayor volumen. Sin embargo, cuidado, no vaya a dar el susto por ahí Furushima. De cualquier forma, arrancó bien el combate. No hubo tanto round de estudio. Otra vez por ahí metiéndole Julius un ganchito con malas intenciones de Takuma, como que va agarrando confianza. Sí, Takuma es buen boxeador, tiene buenas habilidades, se mueve bien, pero se puede ver a simple vista que es mucho más fuerte físicamente Furuhashi, que está más hecho a este peso, al peso super gallo. Sí, y es por eso que no se le está plantando, ¿no? En el momento que siente que acorta la distancia, hace esto, pasito atrás, llavea, trata de salir. Y está utilizando la fuerza de Furuhashi cuando entra para tirar el volado de izquierda y que las fuerzas se encuentren y llegue un poquito más sólido el golpe. Y Furuhashi ha estado en candidatas a pelea del año en 2019, 2020, 2021 y en enero de este año. La cantidad del volumen en una combinación de hasta 7 y 8 golpes por parte de Furuhashi con buena velocidad y continua presión. A ver si la aguanta Inoue y cómo la puede lidiar. Ahí está otra vez colocándolo en las cuerdas. Se mueve Inoue. Sí, Takuma le coloca la mano izquierda, ¿no? Tradicionalmente siempre ha sido mejor... A lo mejor al empezar los combates que luego a partir del quinto o sexto asalto. Por eso Furuhashi le está metiendo tanta presión desde el principio. Y también que Furuhashi no ha entrado en ritmo, ¿no? Lo que hemos visto de él por ahí del tercer, cuarto round es cuando deja ir todavía aún más las manos y muy agresivo, siempre hacia enfrente. Otra vez amarraditos allí. Upper cortito ahí en la... En el amarre para Furuhashi, que mantiene esa presión, Chava, y acortar distancia, mantenerse pegadito, esa es la misión el día de hoy. Sí, es la vía, ¿no? Para tratar de ir mermando las actividades físicas de su rival, Takuma Inoue, yendo hacia atrás casi todo el tiempo en este segundo asalto. Sin embargo, conectando sólido, ahora tercia de uppers, maravilloso por parte de Takuma. Pero Furuhashi, bueno, pues sabemos que se va a morir con la suya, tratar de irse con todo, irlo mermando, a ver si puede cobrarle la factura en la segunda parte de este combate. Bueno, se calentaron las cosas y la campana los va a separar al término del segundo. Volvemos con ustedes, llegamos al asalto número 3 de esta pelea. Este es Furuhashi, ahí atendiéndole la seca derecha.
y me ha impresionado la precisión de Takuma Inoue. Los mejores golpes en el segundo. Chava, ¿cómo estuvo tu tarjeta en una pelea que se va calentando? Sí, los mejores golpes y también más velocidad para Takuma. 10-9 de nueva cuenta para él. Mayor efectividad, pero este Furuhashi parece no tener reversa. Y veíamos que tiene un pequeño corte en el párpado derecho Furuhashi. No he visto claro si es por puñetazo, codazo o por cabezazo. Y han pegado tremendo ambos en esos amarres. Ha sido, vean cómo le mete el upper con todo cortito. Y sobre todo Furuhashi apoyándose en Inoue, ya decía Julius, más grande, más fuerte físicamente y acostumbrado a este tipo de peleas. Relampagueante cómo lo contragolpea el jab y cómo trabaja intercambiando el fuego cruzado a corta distancia desde ya los fuegos artificiales llegando desde Japón tempranito. Yendo hacia atrás es peligroso, Inoue también. Ahí contra las cuerdas, sí, alcanzaron a retratar, le viene el rostro a Inoue. Y yo creo que por eso lo vemos también salir un poquito, no cederle tanto la iniciativa a Furuhashi. Tres upper. Está buscando el gancho al hígado. De nuevo, ese upper que ha sido su peor enemigo de Furuhashi. Y ahí se queda, matar o morir. No hay tregua. Esta no es la distancia que más le conviene a Inoue, pero responde muy bien en corto con los golpes ascendentes. Le dice, ¿qué? ¿Me vas a poner la frente en el pecho? Y ahí otra vez, bombazo en malas condiciones. El olor a pólvora ha llegado a Japón y en malas condiciones luce Furuhashi, que es que no se lo puede quitar de encima, se lo va a tatuar y otra vez, tres, cuatro, ¿y hasta cuándo? Y qué bueno el árbitro, cómo está controlando la pelea, dejándoles trabajar en los cleans. Y les va hablando allí. Pero si no se puede quitar ese upper, Mariale, las cosas no lucen bien para Furuhashi. Y ahí lo sigue haciendo. Le ha entrado repetidas veces. Se le cuentan 20, 30 durante este round. Y decíamos, si no, güey, la pelea en corto se mete pues en un barril de pólvora porque Furuhashi es aguerrido. En la distancia se ve mucho mejor, pero es que aquí le está tundiendo con ese upper que es la kriptonita de Furuhashi. El campanazo y volvemos. Aquí vemos a Takuma Inoue. En la esquina le dijeron no haga más nada, suelta el upper ese que en cualquier momento se va a ir a la lona. Cuando llegamos al cuarto round. Han sido 9 minutos más que intensos allá en Saitama. Y a ver si a la fanaticada no le cobran doble por el festival de boxeo y concierto de uppers por parte de Takuma Inoue. Ahora con el doble ya, tremendo. Lo echa hacia atrás. Inoue, combinación de 4 golpes. Si usted no lo ve porque es demasiado rápido. Furuhashi las está parando todas con la cara y eso no es buen negocio casi nunca, pero si consigue tolerar bien el daño, se va a cansar Inoue, porque está pegando mucho Inoue y con mucha fuerza. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo, Julius? Le está entrando, pero hasta las fintas. Pero, ha cambiado un poco la estrategia. Al principio del round se quiso mantener más en la distancia larga Inoue, tira 3 golpes, pivotea, queda en otro ángulo. Aquí es donde hace las cosas bien y sin tomar tanto riesgo. A ver si puede hacer el ajuste, pero de esta manera sí va al frente, presiona la pelea Furuhashi, pero el contragolpeo ha sido magistral de parte de Takuma Inoue. Cuando estamos ya en el cuarto asalto, llegamos a la mitad de este round 4. La presión para llevarlo ahí a las cuerdas. Lo empuja un poquito y se lo quita de encima con una doble mano izquierda. Es evidente que el físico favorece a Furuhashi, ¿no? Precisamente por eso no se quedan los intercambios, sino, güey, por eso sale cada vez que puede, pero el boxeo, el control hasta cierto punto sigue siendo para Takuma.
Y que además ha sabido responder en la corta, ¿no? Sabe que con ese upper pues le está llegando a la humanidad de Furuhashi y es lo que ha aplicado cuando ya no hay para dónde irse. Está moviendo la cintura, quitándoselo de encima y peleando en los amarres. Allí también, ahí llegaba el upper. Ahora el gancho al hígado de Furuhashi se lo repite por ahí Inoue. Furuhashi le ha dicho varias veces como que vamos, vamos. Pero es él el que está recibiendo. Tremendo. No sale limpio de ningún intercambio. Con clase. Y Furuhashi. ¡Qué gancho le clavaron ahora a Takuma Inoue! De esos y le paró las piernas. Me dolió hasta aquí. Y fue en Japón. Ya venimos. Volvemos con ustedes, Saitama Super Arena. Estamos, sí, en vivo, estamos en vivo. En este martes tempranito por la mañana con buen boxeo. Este es Takuma Inoue contra Furuhashi. Llegamos al quinto round de un combate pactado a 12 o menos. ¿Cómo estuvo tu tarjeta, Chava? De nueva cuenta, 10 para Inoue, 9 para Furuhashi. Es cierto, empezó a conectar también a las zonas blandas por ahí Furuhashi, pero no le alcanzó. 40-36 después de 4 episodios. Pero ojo que ahora está Furuhashi en la zona de combate que a él le gusta, a partir del cuarto round, y Takuma en la que menos le gusta a él, a partir del cuarto round. Uy. Por momentos daba la impresión de que Furuhashi se convertía en el monstruo come golpes, ¿no? Se alimenta de golpes este peleador japonés. La presión nuevamente, upper en dos ocasiones por parte de Takuma, trabajándolo a los costados por ahí Furuhashi con la mano izquierda buscando el hígado, a ver si le para un poquito las piernas como comentaba Mariale en el round anterior. Ahora le soltaba el volado de derecha, el upper también, y esto es un festival de bombazos el día de hoy tempranito. Va a tener, muchachos, que trabajar Takuma Inoue también en las zonas blandas, ¿no? Para bajar un poquito ese tren de batalla. Es cierto, lo está haciendo bien con los uppers, con el jab, con el gancho de mano izquierda, pero ese tren de batalla hay que bajarlo. Muy frontal en el ataque Furuhashi, por eso le está entrando todos los golpes rectos y los ascendentes que le tira Inoue de nueva cuenta el upper dos veces. Y Furuhashi cuando va a las partes blandas pues queda descubierto arriba y se le pone de pechito a Takuma Inoue. Izquierda venenosa y otra combinación salvaje de Takuma Inoue. Y lo decía Julius al comienzo. No pega mucho. Si este tipo pegara ya, Furuhashi hace rato que estuviera noqueado. La tercera fila. Es que si pegase no sería Takuma, sería Naoya. Bueno, lo vamos a ver más adelante a esa versión mejorada de Inoue. Que este Takuma fue el que perdió con Nordino Ubali, ¿no? Sí, en la coestelar de la primera pelea de Nonito y Naoya. No Bali, que después pierde con Nonito Doner. Así que bueno, algún agradecimiento deberá tener con el señor Doner. ¡Oh, pero tremendo! Le sonaron los dientes a
Furuhashi que no se amilana y vuelven a los intercambios. Vamos con todo, así vamos a cerrar este round. En el fuego contra fuego, la campana los va a separar. Nosotros nos mantenemos con ustedes desde Saitama. Avísenle a sus amigos que estamos en vivo y que se viene el monstruo japonés. Empezaron temprano las emociones fuertes allá en territorio japonés. Gracias por la sintonía, Jesús López, Gonzalo Plasencia. Y de verdad que es impresionante, ¿eh? Matías Ibarra, Johnny Miranda, Fer Sabatini con cafecito en la mano. Todos estos diseños que ustedes ven en las redes de ESPN Knockout, cortesía del señor Sabatini, Cristian López, Franco Ibarra, Rocío Rivas, Javi y también Chava. También, Chava, toda la gente que nos está siguiendo en la transmisión en español de ESPN Plus en Estados Unidos. Sí. Claro, claro. Ahí estuvimos con ellos, con Heini en contra de Cambosos. Aquí está Takuma Inoue, ya se levanta. Furuhashi también. Y venimos a la constante, a lo mismo, a la presión. Por ahí el jab abriendo rápido. Y no, llegamos al round 6, a la mitad de la pelea. Entretenido combate, como se dan aquí en Japón, siempre. Otro 10-9, ¿no? Para Inoue el anterior. Esos uppers infernales, el ganchito de mano izquierda. El jab que pocas veces llega, pero cuando lo hace bien. Y ahora atacando las zonas blandas, se dio cuenta de algo ahí Takuma Inoue. ¿Y qué estará pensando Takuma, que ya le ha dado de todo menos los buenos días a Furuhashi? Y el otro sigue tirando para adelante. Sí, vamos a ver cómo anda ya cuando entramos a la segunda parte de la pelea. Y el cardio, ¿no? Claro, no, y te lo van quitando, eso es súper, quitan vida. Sí, además que ya tiene también lastimada la nariz, eso puede influir obviamente en la respiración, importantísima para aguantar a tope 12 rounds. Sin embargo, no hemos visto que merme la actividad de Furuhashi, aunque no ha sido efectivo ni eficiente. Le dice, vamos a hacer una pelea limpia, vamos a dejar los amarres. Aunque le ha ido bien por ahí a Takuma Inoue. Es que en ese afán, Renato, de Furuhashi por acercarse, empezó a tirar algunos ganchos y por debajo del cinturón, y ahí fue donde el referee le pidió subir los golpes a Furuhashi. Oh. Ahí con la mano izquierda saliendo bien, ganchito, jab. Ahí vuelve a conectarlo con el jab. Y esto caminando hacia atrás, moviéndose. Pero la presión es tremenda. Trata de ahogarlo por ahí. Furuhashi que ha buscado ese gancho al hígado por ahí en varias ocasiones, pero sigue recibiendo. ...45 segundos... Otra vez intercambiando el fuego cruzado a corta distancia ahí en las trincheras. Mucha insistencia, ¿no? Y mucho corazón de Gakuya Furuhashi, pero no le ha alcanzado en ninguno de los rounds. Tampoco hemos visto en tantos predicamentos ahí a Inoue como para pensar en que hasta ahora su estrategia le va a dar grandes dividendos. Inoue quizá yendo hacia atrás, pero con el control del combate. No, un desplazamiento muy bueno en el ring. Sí, en este round ha conseguido Takuma controlar a Furuhashi lanzando menos golpes que antes. O sea, cansándose menos. Y suena la campana para terminar este round. Recuerde que ya llegó a Disney Plus Obi-Wan Kenobi, la nueva serie original de Star Wars. Nuevos episodios todos los miércoles solamente en Disney Plus. Ya estamos esperando. Los tres primeros ya salieron. Así que estamos esperando este cuarto, este miércoles. Obi-Wan Kenobi. Qué manera de terminar el tercero allí. En fuego contra Darth Vader. El lado oscuro de la fuerza. Candela, candela. Así está esta pelea. Ya comienza a verle
En el rostro se ven los azotes de la guerra. Vamos al round 7. ¿Cuántas peleas lleva ya Furuhashi en este combate? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le han pegado, Pareciera que Inoue va para el round 7, Furuhashi va para el round 22. No, y no tiene Mariale otro estilo, Furuhashi. Es el mismo, la presión, el tratar de estar ahí intercambiando. Sí, no se ha perfilado, entra muy frontal y no ha variado la estrategia y por eso le ha llegado el upper cuando quiere Takuma Inoue. Claro, es que tampoco puede variar la estrategia porque él es lo que sabe hacer. Es un boxeador, sí, pero no pudiera. Es su esencia. Sí, no le puede, sí, un guerrero, pero mueve un poquito la cintura. Es que el upper ya se le está tirando, o sea, cada que entra, ¿no? Ha sido la clave. Y Furuhashi sigue ahí. Claro, pero eso no es porque Furuhashi. Vamos a ver, tú no le puedes pedir a Furuhashi que mueva la cintura si lleva 34 años y nunca ha movido la cintura. Lo único que puede hacer que es pegarle entonces más fuerte, meterle más presión a Takuma y que Takuma se canse. Ahí parece que era punto menos o... El golpe bajo. A ver. Sí, le pegaron abajo, por eso decía que no sé si habría sido punto menos o nada más. Advertencia solo. Vámonos. Así que estamos en este round 7. Después de esta pelea se viene la cuestelar y luego Naoya Inoue contra Nonito Donaire. Apenas estamos calentando la garganta para lo que se viene. Bueno, upper de parte de Furuhashi en esa lluvia de golpes que trae, pero responde relampagueante por ahí Takuma Inoue y lo espera con ese upper de las tinieblas que ha traído. Mucho volumen, poca precisión para Furuhashi también, producto de que sí mueve la cintura Takuma Inoue cuando está pegadito a las cuerdas. Takuma lo que ahí trabajando en la costa. Bajando los codos para evitar esos golpes al cuerpo de Furuhashi. Ahí está el upper y ahí está la mano izquierda ya para salir. Otra vez, en dos ocasiones. La izquierda también como gancho. Takuma Inoue. Takuma Inoue se está dejando ir con la cabeza. También para detener pues ese tren que tiene ahí Furuhashi. Sí, poniéndosela en el pecho de ratos con el fin de que no llegue a las partes blandas y después haciendo estos pasitos hacia atrás para tirar golpes rectos que le ha funcionado muy bien. Me dice Jorge Salcho en las redes que a esto no es ni cabina telefónica, que esto ya es pelea de lavadora. Sí. Tal cual. Bueno, se va a terminar el round. El campanazo en vivo con ustedes, con un cafecito en la mano. Martes por la mañana. Qué mejor manera de comenzar así la semana en ESPN Knockout. ¿No trae truco ese cafecito, Rena? No. Nada. El plan ilimitado de $60 de Cricket. Mira, tienes 5G. Y tú todavía te la crees. ¡Oh! ¡Uy, sí! ¡Lucas, HBO Max! ¡Y mucho más! Todo lo que quieres, precio incluido. ¡Sonríe! ¡Estás en Cricket! Oye, el próximo viernes, atentos. No solamente tenemos ESPN Knockout Show desde Canastota, Nueva York, sino que también vamos a tener a Halolov, este peleador de peso pesado. Esto desde el Turning Stone Casino. Para el sábado, Edgar Berlanga, atentos a sus guías. Y también Jaime Munguía en contra de Jimmy Kelly. Sí, tremendo fin de semana que se nos viene. Y boxeó desde Arena Wembley también por la tarde. Y Bernocle, y la UFC, y el domingo el Salón de la Fama. A este paso va a ser más rápido decir lo que no tenemos, Renato. Mejor, yo creo. Que
desde ya secuestrar ese control remoto. Sí, porque además son todo veladas con mucha acción. Y Jalolov, voy a apuntar que va a tener en su esquina al entrenador de b-ball, a Gennady Masianov. Sí, peleadorazo, bueno, sí. Jalolov, ¿no? Sí, campeón olímpico, dos veces campeón mundial, 10-0, 10-0 en profesional, a tener muy en cuenta. Estamos en el octavo de esta pelea, vuelven a los intercambios, vuelve la presión, pero Furuhashi, como un verdadero samurái, va de frente, tomando golpes, pero ahí está parado. Oye, y luego Takuma Inoue da impresión de peleador caro, ¿no? Sí. O sea, se mueve, francotirador, pam, 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 nos movemos. El que no lo conoce lo compra caro. Sí. Pero hoy se lo ha ganado. Este es Takuma Inoue. No, pero hoy se lo ha ganado. Tremendo sí, boxeo claro. hasta ahora, cuando estamos en el octavo. Ahí está, qué upper, qué upper. Ha dado una cátedra de cómo conectar ese golpe. Me comenta Joel Romero que Dillian White ha puesto la tele, ha visto medio round y se ha ido para la cama a dormir otra vez porque es mucho upper para él esto. Sí. ¡Otra vez! ¡Qué! Oh. ¡Qué momento explosivo! ¿Cómo le dinamita ese upper en el rostro todo el tiempo? Y con las dos manos. Volumen para Furuhashi. Para Furuhashi, la apuesta ha sido clara. Quiere mermarlo al hígado. Si la comisión de boxeo en Japón decide entregar el premio de la quijada de oro, que se la den a Furuhashi. ¿Cómo ha aguantado Oppers? Ahí está de nuevo. Moviendo la cintura, pasando golpe, pero recibiendo también ahora a Takuma porque baja las manos a cuidarse los costados. Oh. ¡Aguanta garganta! ¡Que hay guerra! ¡Vamos! Aquí en Japón, cuando va a finalizar el octavo. Amarraditos por allí. Termina este round número 8. Y esos grandes momentos de Furuhashi se dan porque tiene que descansar un poquito, ¿no? Takuma Inoue no es en realidad que tenga el chispazo, que pueda dar el golpe de timón en el combate. Es porque también se lo está tomando con calma Takuma Inoue, ¿no? No siempre es ir hacia adelante. Tiene que rearmarse y regresar como lo hizo. Así que otro 10-9 para Inoue al final de este octavo asalto. Y con sí. esa defensa que estamos viendo, de 15 golpes que le tiró, uno medio que llegó nada más a la cara de Inoue, que ha usado bien su cintura y los codos, como comentaba Julius. Dice, claro, no hay problema, ahí lo tengo. Llegamos al round número 9 ya de esta pelea. Con los mismos guantes que va a llevar su hermano después. Los Reyes Negros. Ajá, los que le reclamó la esposa de Lunito son los que traen ahí Takuma. Comienza de nuevo como un francotirador. Muy buena la precisión que ha traído hoy. Y no ha parado de moverse. Vean, todavía queda velocidad. Exacto. Ajá. Después de dos tercios de pelea, Renato, se le ve en gran condición física y no, bueno. Eso de estar lidiando al toro durante 24 minutos no es nada sencillo y lo está haciendo bien hasta ahora el hermano de Naoya. Derecha venenosa por ahí, esa no la habíamos visto como un misil. No la había lanzado mucho por ahí Takuma Inoue. Y ya se ve alando aire a Furuhashi, producto no solamente de que estamos en el round número 9, sino todo lo que ha recibido. Sabes que los golpes no son vitaminas, te van quitando ahí rendimiento. En la inflamación, en el rostro. Pero hay que darle mérito a Furuhashi, ¿no? No ha dejado de intentarlo.
recibiendo, aguantando, pero siempre con el corazón por delante, buscando las zonas blandas de Takuma Inoue y tratando de revertir esto a toda costa. Y que sigue en pelea. Si Takuma Inoue baja un poco el rendimiento, el físico, se lo come. Muy recto al cuerpo ahora, con la derecha. El doble upper y vuelven al amarre. El triple uppercut. Sí, qué manera de lanzarlo. Tres veces con la misma mano. Lo puede hacer ante un rival de la calidad de Furuhashi, ¿no? Pero en grandes ligas es complicado tirar de esa misma manera. Julius, ¿te acuerdas cuánto estaban los boletos? ¿En cuánto estaba el costo de los boletos? Te digo un segundo. Creo que el más caro estaba en $700, ¿no? El más caro eran 220 mil yens. Ahora te digo lo que es porque no es una moneda que no suelo utilizar, entonces no. 686. No, no es cierto. No, no sé. Aquí la campana va a separarlos. Con el intercambio amarraditos termina este round. Estamos en vivo con ustedes en ESPN Knockout. Gracias por acompañarnos desde Japón. Y pues recuerde, ya usted conoce su nombre. Ahora descubre su historia. Lightyear de Disney y Pixar este 16 de junio. Solamente en cines. Los boletos más caros de Ringside eran $1,700, Chava. Y los más baratos de la zona de abajo, los que están más lejos del ring, de la zona de abajo de la arena, eran $550. Bueno, se van a meter su buen billetito. Son los dos tickets, las dos tandas de tickets que más rápido se acabaron en la venta anticipada. Lo que pasa es que aquí la garantía de espectáculo estaba más que lista, ¿no? Uh-huh. O sea, no era algo de lo inesperado que a lo que fueras. Aquí el espectáculo está garantizado con Aoya y con Anito. Llegamos al décimo round de esta pelea Takuma Inoue contra Furuhashi. No hay round para Furuhashi, Chava. No, quisiera darle uno, pero justamente ayer tuvimos plática ahí con el juez internacional, juez de hierro de ESPN Knockout. No hay rounds de cortesía. 90-81 después de 9 episodios para Takuma Inoue. Alcanzó a moverse un poquito Furuhashi, si no le entraba a la derecha en pleno, que iba con mucha potencia, porque Inoue sí se está moviendo, está haciendo cambios de ángulos, pero ahí se planta bien en el ring y está tirando las combinaciones con un poquito más de fuerza. Lo cruza de nuevo con esa derecha, con malas intenciones, ahora trabajándolo con la izquierda, desplazándose muy bien, quitándose ese volumen de golpeo que trae Furuhashi. Abrazo para todos los periodistas hoy en Argentina, Día del Periodista, 7 de junio. Le mandamos un pastelito al profe Irusta, ¿no? ¿O qué? Sí. Torta, ¿cómo le dicen allá? Una factura que tengo mucha en la casa. Uy. Tres rounds le quedan a Furuhashi, bueno, dos y medio le quedan a Furuhashi para hacer la épica. Bueno, y le ha dado upper, pero le dice, saca la bolsa que te voy a dar para llevar también. Y da la impresión de que Takuma Inoue ya no va por el knockout, ¿no? O sea, lo sigue controlando, arriesga cuando hay que arriesgar, pero dice, este tipo no lo voy a noquear, vamos a darle mantequilla entonces. Pero espectáculos sí están dando, y de qué manera los dos. La izquierda muy buena de Furuhashi en buen momento, riposta Inoue, aguanta garganta, que hay guerra en Japón. Con el capé en la mano y disfrutando de este lindo boxeo desde la tierra del sol naciente.
¡Oh, qué recto al cuerpo! Las zonas blandas, sí, tremendo recto al cuerpo. Sí. Y ese ahí que te lo conecten, Mariale, ya en el décimo. ¡Ay! Sí, pero al parecer a Furuhashi no le ha quitado nada la movilidad. Le voltean la cara, vuelve hacia enfrente. Y no, güey, ya decía Chava, está siguiendo a una estrategia un poquito más conservadora en el sentido de que trata de estar más a la larga distancia en la medida de lo posible para no arriesgar el gran trabajo que ha hecho a lo largo de los rounds. Ahí llegaba otra vez el menú de esta mañana de Takuma Inoue, ese upper, quien también ya vemos con el rostro inflamado. Cuando venimos al penúltimo, le quedan 6 minutos a esta pelea. Y ya viste lo que le decía ahí Shingo Inoue, también es el papá y entrenador de Naoya. Pégale con el upper y cuando levantes la cabeza, se la bajas otra vez con la izquierda. Claro. Ahí está, mira. Justo así como le conectaron a él, es lo que le acaba de pedir el papá. Abrazo para Roberto Álvarez, para Dalberto Sánchez, ahí el buen Cóndor, Octavio Meirán, Javier Aguirre, un abrazo para todos ellos. Sí, gracias de verdad a toda la gente, a Tías Ibarra también. Están conectados con nosotros desde tempranito. Ya en el este de los Estados Unidos, donde también nos sintonizan a través de Star Plus. Las 6:37 de la mañana. Y bueno, el anterior. Gakuya Furuhashi 10, 9 para Takuma Inoue. Con el volumen a final de cuentas. Logra lastimar, logra echar hacia atrás finalmente a Takuma Inoue. Pero va a soñar ese upper también Furuhashi. Estamos en el penúltimo. Otra vez al cuerpo por ahí con el gancho Furuhashi. Que el hombre es fiel a su teoría y va a morir con eso. Es al cuerpo. No, si a esto ganas el que más ganas le echa, no perdía nunca, Furuhashi. Sí. Es guapo, es guerrero, es valiente. Pero creo que en las tarjetas difícil. Y siento ahora que tiene esa necesidad, apurado mucho más el paso, es matar o morir, Mariale, para Furuhashi, porque sabe que en las tarjetas no ganan. Sí, claro, seguramente en la esquina también se lo han de haber dicho, porque no ha sido pues eficiente, a pesar de que se puede catalogar como el agresor en esta pelea yendo hacia enfrente, pero enfrente Inoue, un estilista que ha sabido sacarle la vuelta literalmente con ángulos, pivoteando, cambiando la dirección del combate. Y también soltando caña, ¿no? También metiendo sus puños, no deja tirar esos uppers, los ganchos, pero es evidente que la ventaja ya conseguida en los primeros rounds le da para ser un poquito más conservador, si se permite el término, para Takuma Inoue. Minuto le resta en este asalto número 11. Tenido que intervenir muchas ocasiones este referí. La derecha de Furuhashi bien conectada, en constante movimiento para Takuma Inoue. Amarra, que pase ya el tiempo. Upper en la corta. Y se va a terminar el 11. Vamos a venir al último round. Es el 12 en esta pelea de campeonato. El campanazo. Y le quedan 3 minutos de acción y adrenalina a este combate. Y esto ha sido la constante.
estos intercambios, sí. Mucho volumen. Ha seguido conectando con solidez Takuma Inoue, sin embargo, otra vez el volumen creo que le corresponde. Y esta estrategia de ser un poquito más conservador, bueno, pues ha dejado que siga metiendo sus manos. Ahí Gakuya Furuhashi, le doy 10-9 de nueva cuenta para él. De cualquier forma, una ventaja muy amplia, Renato. 108 a 101 hasta ahora para Takuma Inoue. Sí. Así que lo salva un knockout. Lo podrá conseguir hoy. Vamos a ver. Último round. Vuelven el amarre. Y el que amarra es... No, Takuma lleva 3 rounds abrazando como Nochevieja. Sí. Sí, no, y sí, claro. Si es que ya a estas alturas del combate quiere minimizar riesgos, sabe que en la corta puede llegar una mano fuerte de Furuhashi, entonces abraza, que intervenga el referee y pasan unos segundos. Uy, wow. Se cruzaba con todo. Justamente. El fuego contra fuego. Y desde ya. ¿De qué manera van a cerrar, darle el espectáculo hoy a la gente que pagó ese caro boleto en el Saitama Super Arena? Y a usted en casita que tiene un café en la mano, ya el desayuno, disfrutando en este martes por la mañana. Bueno, que tiene el café en la mano si no lo ha... venenoso y el ope. Tiene el café en la mano si no lo ha ramado por la mesa. No. En un tiene susto que ponerlo durante, en la mesa. Y... durante los primeros rounds, porque esto ha sido una guerra bastante interesante. Buen gancho. Las zonas blandas. Bueno, no sabemos si con café en mano o un traguito por ahí. También hay gente ahí en la zona. Chava, está muy temprano. Hay gente, dice Chava. Son las 3:37, o sea. Ya me preguntó a mí, no sé si será él que... Ah, ya se me acabó a mí mi cafecito, ya ahorita voy por el segundo. Ahí sí, hay unos cuantos que han estado en las redes ahí comentando cosas, pues iba a decir desde ayer, pero sí, literalmente desde ayer. Y están ahora viendo el combate. Queda un minuto. A la pelea. Sigue en plan cazador, pero hoy su presa ha sido demasiado elusiva y aparte contragolpeando muy bien. Takuma Inoue. Te digo algo, la persona que se atreva a subestimar a Furuhashi lo puede pagar demasiado caro, ¿eh? Inoue le dio el respeto que se merecía, ganó los rounds que había que ganar, sobre todo al inicio, dio concierto de uppers y al final, bueno, pues al ver que el tipo era inoqueable, a tratar de conservar esa ventaja nada más. Desde ya, con segundos, con 20 para terminar, el público aplaude aquí en Japón la entrega, el aguante, el corazón que le han metido estos dos peleadores en el medio del ring. Furuhashi nunca echó hacia atrás y le dice, vamos a darle a la gente, quédate parado. Se va a terminar la pelea, nos vamos a las tarjetas de los jueces en Japón. Y no es un aplauso grabado, pero sí luce como que aquí todo el mundo, hasta para eso es una coreografía. Oye, no puede estar aplaudiendo así a lo loco, no. Olvídate, a mí me corren de la arena. Agotado. Furuhashi, aquí están los guantes noqueadores de Cleto Reyes. Pero en este caso, ni los guantes ayudaron ahí a Takuma Inoue, que la tarjeta de Chava, 118-110, cómodamente. ¿Está llorando ahí Furuhashi? Sí. Wow. Pues es que hoy defendía, ¿no?, el cinturón por tercera vez y él sabe acerca del desempeño. Creo que su cara, el agotamiento lo dice, ¿no?, que ha perdido ampliamente.
点をお知らせいたします。まずジャッジ福地雄二119-109、ジャッジ染谷道明、同じくジャッジ吉田和俊120-108、以上3-0のユナニマスディシジョンをしまして、勝者 WBO アジアパシフィックスーパーバンタム級、そして日本スーパーバンタム級新チャンピオン井上。Bueno, en una decisión unánime, Takuma Inoue le arrebata también el cinturón que tenía su rival, el reconocimiento al esfuerzo de los dos. Furuhashi no puede, se póngalo aquí en el hombro, pero en el otro, que este me duele. El otro lo necesita para el japonés. Ay, qué valor, qué entrega de también de Furuhashi, ¿eh? Sí. Qué vergüenza deportiva, además el tipo... Vean cómo le levanta la mano, esto... Que no fue suficiente. Lindo gesto, de verdad. Usual para los japoneses en cuanto a...